vuelto a Jumanji? ¡Eso sí que es un pulpo gigante! Puede ser verdad. No es un sueño. Hemos vuelto a Jumanji. ¡Ay, Bey! Necesito mi inhalador. Puedes pensar que a estas alturas ya estaría acostumbrado a este cuerpo, pero no. Podría ser peor. ¡Hola! ¡Mírame! Y aquí está Nigel. Bienvenidos, aventureros. Soy Nigel Billingsley, guía de Jumanji, a vuestro servicio. Ya lo sabemos, Nigel. Deberían darle algo más que decir a este tipo. En peligro, lo sabemos. Nos acaba de atacar un Kraken. El cielo se ha oscurecido. Los animales se han asalvajado. Solo puede significar una cosa. Mi tía Irene está de visita. Shh, está a punto de decirnos que... alguien ha robado la joya de Jumanji. Sí, claro. ¿Pero qué pasa con vosotros? ¿No sabéis que existen las cajas fuertes? ¿Ahora quién se la ha llevado? Tiene gracia. No tenemos ni idea. ¿Qué? ¿En serio? ¿Podemos parar con tanto bla 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 y pasar a la cinemática? Me voy a perder el entrenamiento de fútbol. Ya era hora. Shh, presta atención. La joya de Jumanji es un antiguo artefacto que protege a sus tierras de maldiciones y mala fortuna. También es una fuente de gran poder. Como he dicho, no sabemos seguro quién la robó. Sin embargo, sospechamos que el ladrón está relacionado con tres grupos de individuos muy sospechosos que aparecieron en la isla hace poco. Uno es una tripulación de piratas que invadieron desde la playa. Otro es una compañía de mercenarios que han acampado en las profundidades de la jungla. Y el tercero es una banda de salvajes que han estado intimidando por el bosque. Contamos contigo para encontrar al culpable, recuperar la joya y salvar Jumanji. Espera, ¿entonces es probable que esta vez nos enfrentemos a tres luchas de jefes? Creo que vamos a estar aquí para rato. Ese es el espíritu. Como Jumanji es un lugar muy grande, tomad este vehículo. Hará que vuestros viajes sean más cómodos durante vuestra búsqueda del ladrón. ¡Buen viaje! ¿Vamos a caminar menos esta vez? Eso está muy bien. Yo conduzco. Agarraos a vuestros asientos. Sí, pero no nos tires por ningún precipicio.
Hay un cruce en el mapa, pero tenemos que bajar el puente para cruzar ese río. Vale, investiguemos. El camino es estrecho. ¿Tenemos que cruzar esa puerta? Tiene cerrojos gigantes, así que necesitamos llaves gigantes. Miremos por los alrededores.
¿Ah? Una aldea abandonada. Bueno, yo creo que podemos encontrar alguna cosa útil por aquí. Deprisa, tengo la impresión de que nos vigilan. ¡Bravo! No, si tienes vértigo.
Este lugar da escalofríos. ¡Hala! ¡Saltad! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Agachaos! ¡Shh! ¡Silencio! Chicos, ¿eso es lo que creo que es? Un tigre siberiano. No es exactamente un animal nativo de las selvas ecuatoriales. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.